Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí y por acompañarnos esta noche, que vamos a hablar un poco de este poeta, de Pedro García Cabrera, que es un poco el gran poeta canario del siglo XX. Aquí tenemos una imagen y sobre todo quería rescatar, ¿no? Porque ha sido un poeta bastante tratado, pero poner un poco en valor la obra y la vida de Pedro García Cabrera, porque tiene una dimensión doble. Por un lado, el que ha sido un poeta insigne, como decía antes Santiago, un grandísimo poeta, pero también porque ha tenido una labor de compromiso social y político muy importante. Y de eso quería hablar esta noche. Empecemos por donde tienen que empezar todas las historias, por el nacimiento del personaje. Pedro García Cabrera nace en La Gomera en 1905, además en el municipio de Vallehermoso, y permanece allí su primera infancia. Hace un viaje fugaz con su familia a Sevilla y luego regresa a La Gomera, y ya en 1915 se establece en Tenerife, que es donde él va a estudiar el bachillerato en lo que se conocía entonces como el Instituto General y Técnico de Canarias, que hoy en día es el Instituto Cabrera Pinto. Y bueno, allí digamos que, como podemos ver, él permanece su primera infancia en La Gomera, pero luego recala muy joven en Tenerife. Y uno de los signos más interesantes en cuanto a la vida de joven del Pedro García Cabrera es una gran precocidad en cuanto a lo que va a ser su interés por la literatura, su interés por el periodismo y posteriormente sus compromisos políticos, éticos y sociales. Empieza publicando muy joven, colaborando en medios como La Voz de Junonia, un periódico crítico gomero, y también empieza a publicar ya en principio de los años 20 sus primeros poemas en esas colaboraciones en prensa. Hasta que llegamos al año 1928, que es cuando publica Pedro García Cabrera ese primer libro de poemas que se titula Líquenes. Aquí en la imagen tenemos precisamente un ejemplar de esa primera edición de 1928. Y García Cabrera, como veremos a lo largo de los años 20 y de los años 30, se va sumando a lo que son las distintas corrientes de la poesía y de la literatura en la época, y especialmente en España y en Europa. En Líquenes lo que vemos es esa conexión un poco con la poesía de corte popular, y además también digamos que en esa vecindad de lo que estaba haciendo por la misma época Lorca o Alberti, para situarnos un poco, y tiene como eje fundamental el mar y el paisaje de la isla. Por eso figura aquí esa imagen, digamos, de ese paisaje marino en Tenerife. Y entonces quería leerles un poema de Líquenes, precisamente, donde se observan esos elementos que les acabo de comentar, ¿no? Esa conexión con la poesía popular, con el neopopularismo, y luego ese interés por el mar. Otra cuestión es también que hay un tono, digamos, a veces de ingenuidad o esa vertiente un poco de infantil que se mezcla en el poema, ¿no? Y también una continua referencia al paisaje como si fueran personas, ¿no? Continuas personificaciones. Aquí nos encontramos el poema número 13. Dice así: qué solita está la mar. Hasta también se ha marchado la cuerda del horizonte para jugar con las trombas
en otro estadio al diablo. Y las montañas fruncidas, cabalgadas por las nubes, su vivac gris levantaron. Qué solita está la mar, no la apuñala ni un barco. Luego también vemos ese gusto por las imágenes insólitas, ¿no? Cuando dice que qué solita está la mar, no la apuñala ni un barco, ¿no? Esa imagen del barco como que si fuera un puñal que está clavándose en el mar. Y aquí este sería el primer libro con el que se da a conocer como tal García Cabrera, y conecta con esas características que les he comentado. Luego hay una cuestión muy importante dentro de esa precocidad en creativa e intelectual de García Cabrera. Hay que resaltar, evidentemente, y es uno de los pilares que más me interesaba esta noche, su militancia política y su conciencia social. Cuando él empieza a colaborar en aquel periódico Gomero, que es La Voz de Junonia, él ya allí hace una crítica y una denuncia de lo que está haciendo el caciquismo en La Gomera. Pero luego, ya eso a finales de... antes de que llegue la Segunda República. Pero ya durante la Segunda República, digamos que su militancia va a quedar marcada de un modo más fuerte, más intenso, e incluso en las elecciones del 31, él, que se afilia al Partido Socialista Obrero Español de aquel entonces, es elegido concejal por el Ayuntamiento de Santa Cruz y posteriormente consejero en el Cabildo de Tenerife. Y digamos que tiene una doble vertiente su compromiso social. Por un lado, su activismo político, y por otro lado, su vertiente como periodista, es decir, firmando artículos que también incidían un poco en la cuestión social. Y aquí pues simplemente he señalado como dos elementos, ¿no? Él abogaba por mejoras en la enseñanza, también en ese afán de educar al pueblo, de hacerlo valer a través del conocimiento y que poco a poco fueran adquiriendo conciencia de clase a partir de allí. Y luego, por ejemplo, otra medida que él postulaba y de la que hablaba era de la construcción de casas baratas para obreros, es decir, para paliar un poco esa situación de precariedad vinculada a los trabajadores. En esa misma época, como les decía, tiene esa vertiente política y tiene esa vertiente como periodista, y él dirige el periódico El Socialista. De manera que tenemos esa militancia muy marcada en lo político y también de carácter precoz. Luego hay otra dimensión, que es evidentemente la dimensión intelectual de Pedro García Cabrera. Pedro García Cabrera colabora en revistas desde muy joven, incluso es miembro fundador de una revista como será Cartone, pero sobre todo lo que es interesante destacar hoy es su participación en lo que va a ser ese proyecto, que es la revista de Gaceta de Arte. Gaceta de Arte va a ser una revista que va a publicarse desde el año 32 hasta el año 36, es decir, cuando estalla ya la guerra civil o la guerra incivil, mejor dicho. Y en Gaceta de Arte, pues, evidentemente él colaborará tanto con artículos como con poemas, y será una revista que conecte a las islas con lo más avanzado de lo que se está expresando artísticamente en el momento, en el primer tercio del siglo XX, ¿no? Las vanguardias. Aquí, por ejemplo, pongo una portada de Gaceta de Arte de septiembre del 33, y curiosamente hay un artículo que luego comentaré el autor, el artículo ese que dice Aureola y estigma del surrealismo, porque el autor de este artículo, Domingo López Torre, veremos lo que acontece con él cuando llegue la guerra civil. Ya les digo que es un proyecto internacionalista que vincula las Islas Canarias con lo mejor y lo más avanzado del arte, tanto en dimensión de artes plásticas, de literatura, de arquitectura, que se está produciendo en el momento en Europa y en el mundo. Y él es partícipe de este proyecto colectivo. El primer libro era Líquenes, ese libro del 28. Posteriormente, de manera paralela a las ediciones de la revista de Gaceta de Arte, aparece su segundo libro, que va a ser Transparencias Fugadas, ya en el año 34, todavía situándonos en la Segunda República. Y quería leerles un poema, porque aquí ya, digamos que García Cabrera se despoja un poco de cierto neopopularismo que tenía el primer libro y avanza un poquito más hacia una poesía como más abstracta, sin perder nunca de vista ese interés por el paisaje insular. El primer poema de Transparencia Fugada dice así: el aire entraba en mí
sin encontrarme. En el globo cautivo de mi pecho me contaba las islas invernadas, las agudas piteras, los barrancos, los desmandados mares sin adioses, y persiguió los pozos de las venas, las galerías de los instintos, las puertas de las cámaras vitales, y se marchó de mí sin encontrarme. Yo me hallaba tan hondo y tan espejo que era invisible al aire. Vemos aquí esa reelaboración un poco de lo que va a ser el paisaje insular a través de la poesía de Pedro García Cabrera, en Transparencia Fugada, este segundo libro. Pero posteriormente va a haber un viraje, un cambio en la obra de García Cabrera que lo va a aproximar hacia el surrealismo. La revista de la que he hablado antes, Gaceta de Arte, va a ser un proyecto en el que van a encontrar eco numerosos movimientos, a veces incluso contradictorios. Por una parte va a encontrar eco en las reivindicaciones del surrealismo, que va a ser Domingo López Torres, el autor del artículo que les ponía antes. Pero también, por ejemplo, aquí están dos grandes críticos de arte en Canarias, como son Domingo Pérez Minic y Eduardo Westerdahl. Y Eduardo Westerdahl va a hacer una reflexión y un compromiso, digamos, con lo que va a ser la arquitectura racional, ¿no? Entonces, tenemos esos dos polos. Por un lado, la arquitectura racional, y por otro, el irracionalismo presente en el surrealismo. Y dentro del grupo aglutinado o que está en el entorno de la revista Gaceta de Arte, muchos de ellos van a beber del surrealismo. Emeterio Gutiérrez Albelo va a beber del surrealismo, Agustín Espinosa va a beber del surrealismo, Domingo López Torres y, por supuesto, Pedro García Cabrera. Y Pedro García Cabrera va a escribir ya en el 36, y poco antes de la guerra, un gran libro que se titula Dársena con despertadores. ¿Por qué aparecen dos fechas? Porque aunque ya este libro lo escribe él en el 36, no va a poder publicarse hasta el año 80. Y aquí ya empezamos a encontrarnos con un gran problema que va a marcar la relación pública de lo que es la obra de García Cabrera, ¿no? Ese retraso en las publicaciones, evidentemente, por lo que va a venir, por la guerra civil y el posterior franquismo y la censura asociada a ello. De manera que aquí nos encontramos con esto. Quiero leerles un fragmento de Dársena con despertadores. Un fragmento de Dársenas con despertadores, que de un poema que se llama Habla otra vez la angustia. Y me asalta el ruido de la capital de la República de los Inocentes, en aquella estación en que las ofensas líquidas se exportan al por mayor. En tal momento me es difícil adivinar el porvenir de todos los pueblos que sollozan en las fronteras de un recuerdo congelado por tener la oscura evidencia de un ciego sin espaldas. Va a ocurrir una cosa curiosa, y es que posteriormente vamos a ver cómo hasta ahora Pedro García Cabrera se ha interesado por el paisaje, ahora se ha introducido un poco en lo que es el surrealismo, un poco no, de lleno en el surrealismo, y luego vamos a ver esa síntesis que él va a obrar entre su militancia política, su compromiso social y su obra creativa, y especialmente a través también incluso del surrealismo. Lo que ocurre es que, como les decía, llegamos al año 36, el estallido de la guerra civil. De hecho, en abril del 36, García Cabrera viaja a Madrid a lo que es la toma de posesión de Manuel Lasaña como presidente, cuando gana el Frente Popular en la República. Sin embargo, evidentemente estalla la guerra, sabemos que Franco parte de aquí, de Canarias, y desde el primer momento, por su militancia política y por su afiliación al PSOE, García Cabrera va a ser detenido. Pero no solo es detenido, sino que además es deportado a un campo de concentración en Villa Cisneros, en el Sáhara. Allí permanecerá y tendrá un poco la suerte, por decirlo de una manera, de escaparse con otros presos en el campo de concentración en Villa Cisneros. Se escaparán, embarcarán en Senegal, partirán a Marsella, y allí pues habrá podido escapar un poco momentáneamente de las garras del franquismo, porque una vez que él se encuentra en Francia, regresa
a España, entra a la península y se, evidentemente, para aliarse con lo que va a ser la resistencia republicana. Va a tener un accidente muy grave y en este periodo, finales de los 30, va a tener un accidente en plena guerra y va a ser internado en un hospital donde él va a conocer a la que lo va a cuidar, que es la enfermera Matilde Torres, que posteriormente sería su esposa. Él hace labor de inteligencia en lo que es el Frente Republicano en contra del franquismo, pero pocos meses antes de que termine la Guerra Civil es apresado en Granada de nuevo y permanece 7 años preso, hasta el año 46, del 39 al 46. En el 46 es liberado, regresa a las Canarias y podrá casarse con Matilde, que había conocido en su etapa en el hospital cuando lo había tratado en el año 48. ¿Qué ocurre? Que digamos que tiene esa especie de suerte o circunstancia vital que le va a permitir continuar su vida y su obra en unas condiciones evidentemente de vigilancia y de censura. Pero quería hablar de otro caso, que es el de Domingo López Torres, el autor del artículo que les comentaba de Gaceta de Arte. ¿Por qué? Porque López Torres nace en 1910, es un poco más joven que García Cabrera, es el gran poeta revolucionario de ese grupo, el significado de una manera más profunda con la revolución y con el socialismo, y tiene unos artículos muy duros en ese sentido. Y no, López Torres no solo va a ser apresado, será llevado al campo, a ese campo de la ignominia, que es el campo de Faife, pero no abandonará Faife sino en un barco para ser lanzado dentro de un saco de papa en las costas de Tenerife. De manera que López Torres muere asesinado en el año 37. Digamos que es la pérdida vital, es un poco el símbolo de la pérdida vital y de la pérdida también intelectual que sufre España con la caída de la Segunda República. Como les digo, García Cabrera regresa a las islas, nunca detiene su labor intelectual y su labor de escritor, pero sí es verdad que sufre un proceso de retraso esa publicación y también de censura evidente. La cuestión es que durante el periodo en el que se desarrolla la Guerra Civil, del 36 al 39, él escribe un libro que se llama Entre la guerra y tú, donde está dos polos, dos cosas que él trata, dos ejes. Por un lado, el tú amoroso, y por otro lado, la guerra. Les puse aquí simplemente para que veamos ese entorno, para que nos metamos un poco en ese entorno de la poesía que él está escribiendo en este momento, títulos de algunos poemas. Ciudad de retaguardia, una flor entre escombros, sueño de trinchera, ya tú eres la guerra, traca de deformaciones. Entre la guerra y tú. Este es otro libro que tampoco será publicado sino muchos años después, como les pongo allí, en el 79. Y quiero leerles un fragmento de un poema que se titula Con la mano en la sangre. Nadie se acuerda ya de la gran guerra y aún tienen los ríos su largo brazo en cabestrillo y los ojos saltados los puentes y corazones ortopédicos los hombres. Solo tú, yo y aquel sueño polar de golondrinas con nuestras aguas verdes por la espera batimos el recuerdo en tu mármol, en mi frente, en su oído. Nos venderán de nuevo, aunque prosigan con su rebelión armada los rosales, y la mentira con sus tres dimensiones y un pico con ojeras y el treno de los trenes en el trino de una estación al este de los mares. Todo se perderá, corales, ruiseñores,
la última comedia que apunte el carascol dentro de su concha, los diarios que voceen las ranas al crepúsculo, tu orfelinato de montañas locas, tantas y tantas cosas que ignoran los cipreses. Vemos esa conjunción del surrealismo y la barbarie que se está viviendo en la guerra civil. Pero quiero rescatar un fragmento posterior, porque lo vamos a decir después. Lo que continúa en este poema es lo siguiente. Y de tu voz, hasta de tu voz que enlaza la seda con los pámpanos, fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos. Fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos. Este es uno de los poemas de Entre la guerra y tú que logra publicarse antes del estallido de la guerra. Y esa primera edición incorpora este verso. Este poema será publicado también después, en plena posguerra. ¿En qué momento? Evidentemente en este libro que está aquí, Antología de la poesía canaria. Es una antología que Domingo Pérez Minic, ese gran crítico que también estuvo con Pedro García Cabrera, como les decía antes, en la revista Gaceta de Arte, va a publicar en el año 52. ¿Qué ocurre? Que evidentemente este libro va a tener la censura orbitando alrededor. Y ese verso que les he leído antes, fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos, la parte de habrán de bendecir los obispos, evidentemente aparece mutilado. García Cabrera dice que él consiente que se publique así porque existiendo ya una primera versión de ese poema en el que aparece ese fragmento, servía como testimonio esta antología y la publicación de ese verso mutilado para que se viera la censura que se estaba sufriendo durante el franquismo. Pero hay otro signo más de esa censura en esta antología, y es que Pérez Minic rescata parte de la obra de Domingo López Torres, el poeta que muere asesinado por el franquismo. Pero en esa antología, cuando presenta a Domingo López Torres, no puede poner que ha sido asesinado. Pone que muere en circunstancias trágicas. Es decir, la verdad es escamoteada, la verdad es mutilada. ¿Por qué? Por esa censura franquista, a pesar de que se publique este libro. De manera que la vida y la obra de García Cabrera y de toda la generación de Gaceta de Arte va a sufrir esa censura, esa mutilación, esa persecución y esa vigilancia perenne del franquismo. Y por eso digo que es el difícil periodo de posguerra. Quería situar un poco lo que es el valor y el significado de la obra de García Cabrera, de este poeta comprometido. García Cabrera sigue escribiendo mucho, de una manera ingente, durante ese periodo, primer periodo del franquismo, segundo periodo del franquismo, pero ya al final del franquismo, cuando empieza a resquebrajarse el régimen, García Cabrera reingresa, digamos, a lo que es toda la vida pública. Empiezan a aparecer libros y es donde también se ve muy marcada su acento social, su acento de compromiso, su acento no solo por la realidad de lo que está ocurriendo en España, sino incluso por las realidades terribles que aparecen en el mundo en la segunda etapa, la segunda mitad del siglo XX. Su compromiso con lo que va a ser, por ejemplo, el hambre, también está muy presente. Y ya, digamos que al final del franquismo y sobre todo ya en la democracia, la obra de García Cabrera vuelve a ponerse en valor, vuelve a publicarse y sobre todo aquí, por ejemplo, rescato dos ediciones de las obras completas del autor. Las obras completas en esta primera versión y en esta segunda versión que les pongo. Quería leerles un poema para que quede clara, digamos, esa vinculación final de la obra de García Cabrera con el compromiso y con lo que son sus valores políticos y sociales. Odas de vidrio, madera y cartón. Aparece un poema que se titula Hijo
de la tierra. Tú, que aún tienes miedo al corazón del hombre, a la selva virgen de sus abiertas auroras futuras, vuelve a tu memoria de árbol, a tu cabaña de sangre, sin temor a sostenerte herido entre tus brazos. Levántate tan solo a la altura cotidiana de tus manos, de esa de que te sirves para la vendimia y el quehacer terrestre, para tomar tu cántaro de vida potable y desbrozar de esclavitud tu arcilla de volcán. No desertes de tu destino de hombre inventándote su negociación, edificando la torre de Babel que te aleje de tus hombros, ni cruces los puentes de plata que el temor de tus pensamientos ha construido con el candoroso avestruz de tu cobardía, tirándote la presa de un más allá a tu sed de existir, acarralándote contra el muro de la soledad interior, para que a oscuras el quejumbroso enjambre de tu cuerpo sea nido de desalientos el lucero de carne en que destellas. Y termina el poema diciendo lo siguiente: la alondra del amanecer canta sobre los mares, te canta a ti, hombre, para que pises con tus pies arena y roca, la roca viva del fuego, robada por la injusticia de los dioses, y la rescates, hecha rosa de sangre y alegría, sobre la arena de tu llanto de libertad. Vemos ese compromiso que él mantiene hasta el final con la libertad, con lo que va a ser los valores de la república, de la democracia, de la educación, de fomentar la cultura. Ya en el año 76, muerto el dictador, se celebra el primer congreso de poesía canaria en La Laguna, en el que él participa, y digamos que es uno de los elementos irradiadores de lo que va a ser el espíritu de recuperación de esos valores y de esos autores vinculados al periodo, a uno de los periodos más brillantes de lo que va a ser la intelectualidad y la literatura y la creación en Canarias, como fue el periodo de la Segunda República. También quería comentarles, para terminar, este poema que aparece en ese libro, Las islas en las que vivo, en que vivo, de 1971. Al final de la obra de Pedro García Cabrera, ya les he dicho que está ese compromiso muy presente, pero también va a seguir manteniéndose ese interés por el paisaje insular, por el mar, por su vegetación, por sus lavas y por sus gentes. Y es un poema muy conocido de García Cabrera, que expresa una esperanza y que yo creo que nos compete a nosotros retomar y enlazar con esa esperanza y llevar a cabo esa esperanza, cumplirla. Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado, que me entierren en ella, donde mi libertad dé sus rumores a todos los que pisen sus orillas. Solo no estoy, están conmigo siempre horizontes y manos de esperanza, aquellos que no cesan de mirarse la cara en sus heridas, aquellos que no pierden el corazón y el rumbo en las tormentas, los que lloran de rabia y se tragan el tiempo en carne viva. Y cuando mis palabras se liberen del combate en que muero y en que vivo, la alegría del mar le pido a todos, cuantos partan su pan en esa isla, que no sea silencio amordazado. Creo que hoy, con las especiales circunstancias sociopolíticas que estamos viviendo, y más después de la gran crisis económica mundial, con todo el impacto que ha habido sobre la población de esas consecuencias espantosas, creo que es el momento también de volver a pedir que haya una isla que no sea silencio amordazado. Gracias.